6 personas aisladas por contacto con positivo de COVID-19 en Paraná. Los contactos cercanos del paciente internado en el Hospital de la Baxada se encuentran en este momento en aislamiento y en seguimiento de su evolución, informó el gobierno provincial. Nuevas medidas en el transporte público. Tomarán la temperatura a los choferes de colectivos. Se clausura la puerta de adelante y los pasajeros deberán subir por atrás. Debe haber además una aislación física transparente entre el chofer y la gente. Se oficializó el pago extraordinario para personal de comedores. Se trata de una bonificación de carácter excepcional, transitoria y por lo tanto no remunerativa y no bonificable de 3.500 pesos para los trabajadores que prestan servicios durante la pandemia. Crearon una plataforma de venta online del gobierno provincial. El Ministerio de Producción lanzó una plataforma de comercio electrónico de uso y acceso gratuito con productos y servicios a fin de acercar la oferta y la demanda en la provincia. Se llama www.comproencasaer.com. Algunos beneficiarios del bono de 10.000 pesos cobrarán en junio. La ANSES ofrece 5 opciones de cobro. Por temas operativos, en 2 de esas alternativas, Punto Efectivo y Correo Argentino, cobrarán a partir del 4 de junio. Clínicas realizarán test a pacientes con síntomas de coronavirus. A partir de la mayor disponibilidad de los kits de análisis para COVID-19, las clínicas y sanatorios privados con capacidad para internación tomarán a cargo la realización del test a pacientes con síntomas de coronavirus, sin recurrir al Instituto Malbrán.